¿Qué tal, amigos de Cine Gamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Sensei Awakening Cuts con su buen amigo Peter. Que bueno, ya saben que hoy nos toca el lunes de anunciarles cuál va a ser el banner para esta semana. Y tenemos la unidad de exclamación de Atena. Tengo un video donde explico cada una de las habilidades de cómo funciona y demás. Te lo voy a dejar como siempre al final de este video. Por si tienes alguna duda, ya lo has visto en Ymir, ya te has enfrentado a él en PvP y demás. Ya sabes si vale o no la pena la unidad. Sabes que es una unidad cara porque para que al menos sea aceptable, rentable, necesita 26 libros azules, o sea 13 verdes, y dejarlo 1, 5, 1, 3 para que entonces empiece a más o menos rendir bien. Y de ahí en fuera, pues lo ideal sería como al menos 3, 5, 3, 5 para que ya estuviera en las mejores condiciones, sin irte al super ballena de 5, 5, 5, 5. Entonces, pues esas son como lo que tienes que saber. De otras cosillas ahí interesantes es que, bueno, no se une al pool de invocaciones, para bien o para mal. Es una unidad ex, también para que lo sepas si es que no lo sabías. Y que obviamente con Shura Sapuri tiene más relevancia, se vuelve todavía más poderoso esta unidad. Puedes hacer one shot a una unidad si es que tienes a Shura Sapuri y tienes la última habilidad, la pasiva en 5, para que tenga 2 turnos. Entonces puedes hacer un one shot o incluso 2 one shot. Entonces ahí hay que tener cuidado con dicha unidad. Y pues bueno, de ahí en fuera ya saben que cuando no hay nada es importante que decir, tampoco quiero hacer un video tan largo para ustedes. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Ya lo tienen? ¿No lo tienen? ¿Les interesa? ¿Quieren irse por Camus Divino, que va a ser la siguiente unidad nueva que nos va a llegar como en 2 semanas y media, casi 3 semanas se podría decir, que llega Camus Divino? Van a esperarse a ver qué es lo que decidieron en la China y por los que están votando, a ver cuál es, en las votaciones, a ver quién gana para los canvas. Que según yo, aunque se gane la votación, como lo tienen que hacer desde cero, el diseño en 3D, la animación de los movimientos, la animación de ulti, por así decirlo, cosas por el estilo, no creo que lo saquen hasta en enero. O sea, entonces todavía las unidades que van a salir ahorita ya deben estar como que preprogramadas. Y dentro de poco veremos pues cuáles son las siguientes unidades. Pero igual, y te quieres esperar a Next Dimension y ahorrar tus recursos para cuando salga de ahí algo. En fin, aquí me lo puedes dejar en el comentario. Muchas gracias por el video. Como siempre, soy tu amigo Peter y te estaré viendo en cualquier video que tenga de Senseiya o cualquier otra guía. Que estés bien y hasta la próxima. Bye bye.